Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy se preguntarán por qué estoy de nuevo con Palworld de fondo si ya ocupé esto en el video anterior de migración, pero es porque necesito un poco de tranquilidad mientras hablo de esto y el juego que encontré relativamente tranquilo para poder hablar de cosas y no irme tan en volada es este juego. Igual van a notar que estoy hablando un poco más ASMR de lo normal, pero es porque ahora sí que es realmente tarde. Tengo la voz destruida porque estuve ensayando algunas cosas y aparte me tocó un día de griterío que me tocan relativamente seguido. Y bueno, también porque creo que este es un tema que hay que tocar con mucha delicadeza y que estoy tocando solamente porque ya está indignado, pero al máximo con todo lo que estaba pasando. Y creo que va a ser un poco obvio a lo que me voy a referir, porque bueno, están viendo el título del video en realidad. Y sí, ha sido un tema complejo, ha sido un tema del que mucha gente ha querido opinar, ha sido un tema del que, bueno, prácticamente todos los canales de todos los sectores en realidad han estado opinando. Y quiero matar a una gallina, porque esto tiene que ser completamente respetuoso. Y la verdad es que sí, es un tema delicado, y es un tema delicado porque cómo hablas de esto siendo completamente sincero, pero de todas formas respetando a la gente que quedó acá y que no se tiene que soportar esto. Cómo eres respetuoso con la familia del expresidente, pero al mismo tiempo realista. Y bueno, yo creo que considerando lo mucho que me gusta quemarme en YouTube, bueno, casi nadie escucha esto de todas formas, así que da la misma. Voy a intentar ser lo más sincero posible. Voy a tratar de ser lo más, ¿cuál es la palabra? Equilibrado posible. Y voy a dar mi opinión real respecto a esto. No solamente una opinión políticamente correcta destinada a que el resto que me escucha quede feliz. Digo esto porque el nivel de hipocresía que he visto en los últimos días, el nivel de inconsecuencia, y más encima, el nivel de aprovechamiento ha sido pero nivel 2. Ahora, eso es mayormente por lo que estoy hablando de esto. Porque me molestó bastante ver cómo se hacía y deshacía la figura del expresidente Sebastián Piñera, que en paz descanse. Sí, un ser humano merece respeto a pesar de todos los errores o de todos los triunfos que haya tenido en su vida. Y la verdad es que, bueno, vamos a ir por partes. Si no, me voy a empezar a sulfurar y esto no va a resultar. Ahora, tengo que empezar diciendo esto. A pesar de lo que pasó, a pesar de cómo se está haciendo aprovechamiento político esto, a pesar de cómo la gente está reaccionando, aquí no hay que olvidar lo importante. Lo importante en estos momentos, y nótese, incluyo a la prensa también en esto, es que no se puede olvidar que hay una catástrofe ocurriendo en estos mismos momentos en Chile. Contextualizo. Hubo un incendio, pero de no sé qué nivel de magnitud fue, considerando que es uno de los más grandes que han habido en los últimos años a lo largo de no sé, varios países. Creo que estaba como en tercer lugar y quizás en segundo una vez que se den los balances. Y entonces, sí, está bien que murió un expresidente, está bien que fue una muerte trágica, está bien que no sé, que hay que velarlo, que hay que darle sepultura digna, que hay que darle el sentido pésame a las personas que quedaron allí, a su familia, pero no hay que olvidar que aquí ha muerto mucha gente. Hasta el momento son más de 100 personas fallecía, 130, si no me falla la memoria, son 30, 130 y algo. Y hay una cantidad de personas desaparecidas, pero brutal. Esto fue en Viña, Valparaíso, la quinta región en realidad. Y el asunto es que sí, es brutal. Ahora, si me equivoco en alguno de esos datos, es porque no voy a hablar de eso hoy. O sea, es medio obvio que ese no es el tema de acá, por lo mismo no voy a entrar en detalle y no busqué tanta información de eso. Pero quiero hacer hincapié en que eso es lo importante en estos momentos. En estos momentos lo importante es lidiar con esa catástrofe,
Lo importante es que se le dé cobertura a esa catástrofe, que toda la gente que pueda ayudar con eso ayude, que toda la gente que pueda apoyar apoye. Yo, lamentablemente, más que apoyar de forma monetaria, que lo hice en varias instancias que se dieron, no puedo hacer. De hecho, no tengo ni cómo viajar, ni tengo conocimiento avanzado. Creo que voy a poner mi carrera a disposición de las víctimas una vez que se tranquilicen un poco las cosas, porque en estos momentos es un poco descabellado tratar de organizarlo. Creo que hay algunas organizaciones que están tratando de como juntar psicólogos para lidiar con eso. Eso es aparte, sí, solamente lo estoy diciendo. Pero a lo que voy, si pueden ayudar en algo, ayuden en algo, y de nuevo, no pierdan el centro de lo que es realmente importante ahora. Lo importante ahora es ayudar a la gente de la catástrofe que ocurrió, ayudar a que se paren de esto, y que esto no sirva para que las responsabilidades no caigan donde tengan que caer. Y con esto saben a qué me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo a que el gobierno tiene que en gran parte hacerse cargo de esto y no aprovechar todo esto del fallecimiento de Sebastián Piñera para tener una excusa de no hacerse responsable. Ya les voy a hablar un poco más de eso más adelante, pero hay un par de cosas que vi en los últimos días que realmente me hicieron hervir la sangre un poco, y no solamente referido a Sebastián Piñera. Y bueno, también creo que tengo que establecer mi posición respecto a esto. Y hay una diferencia entre establecer una posición y establecer una opinión. ¿Por qué digo esto? Porque, a ver, yo puedo establecer... Creo que me estoy enredando para decir algo bien simple. Sí, lamento eso, pero mi posición es cómo veo algo, es cómo me refiero hacia algo. Mi opinión es lo que creo de algo. ¿Qué es lo que voy a comentar es hacia ese algo? Y hago esta diferencia porque mi opinión de todo esto se la voy a dar al final del video, pero mi posición de todo esto es que hay que ser respetuoso, pero no hay que ser ciego. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque la verdad es que, bueno, creo que aquí mucha gente está siendo ciega. Están siendo directamente ciegos con todo esto. Y por lo mismo creo que a muchos también no les va a gustar escuchar esto, me van a odiar. Van a decir que o que soy muy derechista, o que soy muy izquierdista, o que no tengo corazón, o que prácticamente, no sé, soy lo peor. Probablemente me van a decir que no debo ser nombrado, o sea, lo Voldemort. Pero la verdad es que en este tipo de cosas hay que ser objetivo, porque si no soy objetivo, vamos a seguir como hemos seguido hasta ahora. Y sí, se nota mucho que quiero dejar en claro muchas cosas. Creo que este es el preámbulo más grande que he visto para un video. Creo que se entiende en realidad. Y ahora, empecemos por recordar quién fue Sebastián Piñera. Sebastián Piñera fue varias cosas. Primero, estuvo metido en política desde que era joven. O sea, yo no estaba vivo, creo, en ese entonces, pero de hecho estuvo en un grupo de políticos jóvenes que se llamaba la Patrulla Juvenil o algo por el estilo. Recuerdo haber visto videos de él con Evelyn Matthei. O sea, tuvo un comienzo muy temprano en la política. Y bueno, él también fue empresario, como saben todos ustedes. Y ese creo que fue su mayor logro, ser empresario. No creo que su mayor logro haya sido ser presidente de la República, porque el ser empresario le abrió las puertas para poder ser presidente de la República. Y eso hay que tenerlo bastante claro, porque Sebastián Piñera fue el primero empresario, y esto es solamente mi parecer, no te sé, mi parecer, puedo estar equivocado, pero él fue primero empresario y segundo presidente de la República, porque cuando fue presidente de la República ni siquiera dejó su empresa realmente de lado. De eso ya también vamos a hablar después, vamos a hablar de muchas cosas después, se lo aviso. Él fue presidente dos veces y se alternó en el poder con Michelle Bachelet. Ahora, digo que ni Sebastián Piñera ni Michelle Bachelet son santos de mi devoción. Esto creo que casi ningún presidente de este país ha sido santo de mi devoción. Pero la verdad es que
sí hizo bastantes cosas bien en su primer mandato, hay que admitirlo. Y fue el segundo mandato que fue un desastre, en el que yo honestamente creo que existía la posibilidad de que hubiera enmendado el rumbo que había tomado Michelle Bachelet en el segundo periodo. Aparte de esto, también es importante que enfrentó dos pérdidas grandes, bueno, las más grandes que enfrentó, porque en realidad su vida era como un desastre. Por algo siempre decíamos las piñericosas, porque siempre le pasaba algo, como el maripoto y cosas por el estilo. Si alguien no es de Chile no va a entender nada, pero busquen Piñera Maripoto en YouTube y van a entender a qué me estoy refiriendo. Y creo que eso no falta el respeto, porque en realidad hasta él se reía después de eso en entrevistas que le hacían. Y enfrentó dos tragedias. Primero, los mineros, que se empecinó pero 100% en sacar a los mineros de una mina. Caía la mina de San José, si no me falla la memoria. Y fueron 33 mineros que quedaron atrapados en un... Fue un derrumbe, si no mal recuerdo. Bueno, fue un accidente en una mina, suelen ocurrir. Conozco a gente que estaba en accidentes en minas, pero no a ese nivel. Y la verdad es que lo hizo bien, hay que reconocerlo. Eso lo hizo bastante bien. Y lo hizo bastante bien porque gestionó todo sin mucho problema, sacó a los mineros en buenas condiciones. Aparte estuvo pendiente de ellos, después se preocupó de ayudarlos. O sea, hizo muchas cosas por ellos. Ahora, ¿qué tanto hizo? Porque realmente era algo que le nacía o que simplemente lo vio como aprovechamiento político, yo no lo puedo saber. Pero tengo claro que todos los políticos, bueno, prácticamente todos, tiene que haber alguna excepción por ahí, de los políticos modernos, prácticamente todos hacen las cosas por conveniencia, o al menos en parte por conveniencia, por imagen política. Y creo que les voy a adelantar, Sebastián Piñera muchas cosas la hizo porque él necesitaba, pero necesitaba de una forma notoria, y no lo estoy diciendo solamente yo, mucha gente lo decía, él necesitaba que la gente lo quisiera. Era una necesidad que era latente, o sea, él siempre quería quedar bien con la gente, él quería congraciarse con la gente. Podría haber estado haciendo un millón de negocios turbios por detrás, que hizo alguno, ya lo voy a mencionar también, pero siempre él quería quedar bien con la gente. Esto, él quería tener un legado, eso es lo que quería, un legado. Y por eso que también probablemente el segundo mandato le fue tan doloroso, porque consideremos que su legado el segundo mandato fue el tema de la pandemia. Y ese tema, si bien fue como, no sé, aplaudido por muchos, hubimos algunos que no lo aplaudimos tanto. Y ya les voy a explicar también por qué. Sí, quiero separar esto en bueno y malo, por eso es que estoy dejando tantas cosas para después. Pero visto por encima, tanto la tragedia de los mineros como la tragedia de la pandemia fueron bien manejadas por él y por su equipo. Le pongo un asterisco a lo de la pandemia y lo vamos a hablar después. Ahora, como dije, aquí estuvo el tema del estallido. Y el estallido, si ustedes no mal recuerdan, ocurrió por algo súper puntual, que fue lo del metro, lo de los 20, 30 pesos del metro, que es un valor pero ridículo, y yo creo que muy poca gente realmente a estas alturas del partido cree que fue por eso el estallido. No voy a hablar de cuáles fueron las causas, en realidad hay que leer entre líneas para entenderlo, pero aquí hay varias cosas importantes. Es importante primero cómo lo enfrentó Sebastián Piñera. Y él lo enfrentó de una forma completamente, primero, desconectado. Porque él sabía que iba a pasar algo. Y eso lo reconoció después. No estoy inventando nada. Esta información que existe es información que hasta han dado en los medios de comunicación normales, comunes y corrientes. No en YouTube, en los medios que por lo general le llaman conspiranoico, a pesar de que los medios normales también están en YouTube, pero ahí no importa, ¿cierto? Pero bueno, él sabía. Y fue relativamente, no sé, no pensó que iba a llegar a tanto, creen algunos. Otros creen que pensó que lo iba a poder controlar. Otros creen que él era parte de eso. Yo no estoy diciendo que creo una cosa o la otra.
porque realmente no tengo información para saber de esto, pero sí tengo claro lo que tuvo que hacer para detener esto. Bueno, para detener el estallido, porque esto suena que estuviera hablando de algo de ahora y no estoy hablando del estallido. Lo que él hizo fue entregar la Constitución. Lo que él hizo fue prácticamente demonizar a las Fuerzas Armadas y demonizar a Carabineros. Lo que él hizo fue entregar básicamente las llaves del país a la gente que, bajo sus palabras, le hicieron un pseudo golpe de Estado. Porque esto lo dijo después, en un medio internacional. No lo dijo en Chile. Esto lo dijo después. De hecho, alguien lo dijo antes, y ese alguien fue Mario Desbordes. Y a Mario Desbordes como que lo tiraron por debajo de la alfombra. Ahora, Mario Desbordes, tengo hartos problemas con Mario Desbordes, pero de que el tipo es honesto gran parte del tiempo, o que al menos yo no lo he visto mintiendo mayormente, debo decir que sí es. O sea, ha sido honesto en situaciones en las que quizás nadie más habría sido honesto. Y eso se lo tengo que reconocer. Y lo digo también porque, bueno, es valida un poco que no solamente Piñera creía eso, sino que también otras personas de su equipo lo creían. Y bueno, el Piñera también tenía información de esto, sino no es como que hubiera sido una creencia solamente. Y el asunto, no sé, realmente yo estoy jugando aquí por tener algo de gameplay nomás, les aviso, pero no estoy muy interesado en lo que estoy haciendo. Para que sepan por si alguien se queja de que estoy haciendo cualquier cosa en el juego, es secundario. En este caso el juego no es importante. Lo que estoy hablando en este caso es importante y estas son imágenes para que tengan de fondo, ¿no? Pero bueno, el asunto es que él entregó todo. Entregó prácticamente todo. Y no entregó nada que le perteneciera a él. Entregó lo que protegía al país. Entregó cosas de la ciudadanía. ¿Y qué logró con esto? Que lo acusaran de violador de derechos humanos. Que le dijeran que lo iban a perseguir hasta el fin del mundo. Que no se las iba a zafar. Que era un asesino. Que era un genocida. Que era peor que Pinochet. O sea, le dijeron de todo. Y su reacción fue simplemente seguir haciendo lo que estaba haciendo. Y entregó todo de todas formas. Y de hecho, en los plebiscitos, como que tiró para lados muy extraños, apoyó cosas muy extrañas. Y en el fondo, yo diría que actuó más como una veleta, en ese sentido. Actuó más como una veleta que iba para donde iba la masa. Porque de nuevo, él tenía una necesidad de que la gente lo quisiera, de que la gente lo admirara. Y esto es algo que, como dije antes, no lo estoy diciendo solamente yo. Y esto, hay una entrevista antigua. De hecho, hay una entrevista con Don Francisco, que es muy antigua, que la pueden encontrar en YouTube, donde él todavía tenía el pelo oscuro. Él era bastante joven. Y en ese entonces ya decía que quería ser presidente de la República. Que algún día él quería ser presidente de la República. Entonces, veamos desde dónde viene esto. Y ahora, todo esto lo estoy diciendo porque quiero establecer quién es Sebastián Piñera. Sebastián Piñera es alguien que sí, hizo muchas cosas bien, pero también hizo muchas cosas mal y que también le causó bastante dolor a muchas personas en este país. Dolor que no puede ser dejado de lado. Ahora, vamos a lo que hizo bien y a lo que hizo mal. ¿Qué hizo bien Piñera? Un poco más ordenado porque ya dije bastantes cosas, la verdad. Primero, la gestión. Como dije, la gestión de los mineros, la pandemia y otros aspectos de gestión, porque él como empresario, su fuerte de cierta forma era administrar cosas, era administrar y hacer gestión. De hecho, este país lo hizo funcionar como si fuera una empresa. Se consiguió un buen equipo, hizo que cada uno estuviera, bueno, actuó como un presidente, como se le ha dicho ahora último, como un estadista. Básicamente. Ahora, no un estadista de guerra ni un estadista maravilloso como tiende a pensar la gente cuando se dice un estadista. No, un estadista es solamente alguien que puede
medir las cosas, leer un poco el futuro y tomar buenas decisiones en el fondo. Porque a veces uno dice estadista y suena como tan épico, así como, no, es que ese es un presidente estadista. No, es una persona que puede organizar todo bien y que puede planificar las cosas bien para que funcionen. Listo. No, no, no hay que romantizar tanto las palabras a estas alturas del partido. Ahora, en este sentido, se puede decir que otra cosa que hizo bien fue que fue un presidente. O sea, no fue un activista. No hizo puro lobby. No se la pasó fuera del país tratando de conseguir negocios. No, fue un presidente. O sea, agarró su equipo, con su equipo coordinó. Mientras él supervisaba todo, es cierto, porque esa es otra cosa que decía Sebastián Piñera, que le gustaba micromanejar todas las cosas, y esto, eso lo hizo hasta sus últimos días, porque estaba tratando de micromanejar algún tipo de gestión para poder ir a ayudar a lo de los incendios de... Bueno, los incendios de la quinta región. Sí, Paraíso Viña no están en la quinta región, les pido que me perdonen, pero a estas alturas del partido ya ni siquiera sé dónde estoy parado. Se lo digo, la geografía nunca ha sido mi... nunca ha sido mi fuerte. Pero bueno, el asunto es que él iba a ir a ayudar. Para esto le pidió asistencia a Iván Pouge. Iván Pouge tiende a trabajar con los gobiernos y a hacer como lecturas de las catástrofes y de las cosas que están ocurriendo en el país. De hecho, él también en algún momento hizo... Bueno, él salía en el programa Sin Filtro antes de que Sin Filtro se integrara tanto, que siempre ha sido bien transfugo Sin Filtro, pero ahora como que ya es un chiste, no voy a hablar de eso ahora, pero el asunto es que, bueno, le pidió ayuda a Iván Pouge, lo estaba estableciendo para que supieran quién era, para él poder ayudar de alguna forma. Eso fue el día antes de su exceso. O sea, a él le gusta micromanejar las cosas. Y así, de nuevo, manejó el país. O sea, fue un presidente. A pesar de sus errores, hizo su labor. Otra cosa buena es que dejó funcionando el país decentemente después de su primer mandato. De hecho, arregló muchas cosas que estaban empezando a decaer con el primer gobierno de Michel Bachelet. Porque Michel Bachelet... Yo sé que hay mucha gente que la defiende, yo sé que hay mucha gente que dice que hizo muchas cosas por las mujeres, que hizo muchas cosas por grupos minoritarios, pero Michel Bachelet también comete muchos errores, especialmente a nivel económico. Y el problema es que si no tienes un balance entre lo social y lo económico en un país no funciona. Y eso es lo que muchos de estos presidentes que hemos tenido no han entendido. Tienes que tener un balance, de lo contrario, el país se te va al carajo de todas formas. O sea, no sacas nada con tener un país excelente en lo económico y pésimo en lo social. Y no sacas nada con tener un país pésimo en lo social y excelente en lo económico. Creo que dije lo mismo de misma forma, pero se entiende. Creo que se entiende lo que voy. Es muy tarde, entiéndame, por favor. El asunto es que sí dejó funcionando el país después del primer mandato. E intentó repuntar un poco después de su segundo mandato. Pero ahí es donde ocurrió el estallido y al final no pudo hacer mucho y hasta ahí quedó. Y esto yo personalmente creo que, a pesar de todos los errores que cometió durante su segundo mandato, si no hubiera tenido el estallido, quizás podría haber hecho repuntar un poco la economía del país. Quizás. Pero hubiera tenido un montón de problemas más. Porque vamos a pasar a lo malo. Primero, ¿qué hizo Malpiñera? Primero, fue muy tránfugo en muchas ocasiones. Recordemos el Banco de Talca. Del Banco de Talca poco menos tuvieron que sacarlo de todo ese escándalo, lo tuvieron que sacar en base a pituto. O sea, una jueza que era conocida, no me acuerdo, de su familia parece, logró sacarlo de todo eso. Porque él fue prófugo de la justicia con lo del Banco de Talca. Él estafó gente con eso. Y... eso es algo que muchos de nosotros no sabíamos. Yo esto lo del Banco de Talca no lo sabía cuando fueron las elecciones. Nunca tuve la oportunidad de votar por él, ni de votar por Michel Bachelet, ni nada. Yo empecé a votar
Haciendo memoria recién en la elección de. Un poco después de la segunda elección de Sebastián Piñera empecé a votar. Con lo de los plebiscitos empecé a votar, por lo que recuerdo. Sí. Pero claro, el asunto es que. Es que a él tuvieron que un poco menos sacarlo. Como se dice, sacarlo con abogado, un poco menos. Como alguien saca su carrera con un abogado, una cosa así. Eso es como un Mewtwo mezclado con no sé qué carajo. Así. Nintendo demanda, por favor. De una vez por todas. No, mentira. Me gusta este juego, pero me parece muy extraño ver tantos Pokémones tan extraños en un juego. Bueno, Pokémones entre comillas. Pokémones de AliExpress. Bueno, lo otro es que. Además, entre las cosas tránsfugas que hizo fue que usó información privilegiada en muchas ocasiones. La más conocida fue, creo que la de las acciones de LAN. Cuando era presidente, pero de todas formas, con una basta. O sea, con que lo haya hecho una maldita vez, ya basta. Se suponía que él había dejado su empresa y todo, y en realidad no lo hizo. En realidad no lo hizo, se lo dejó a amigos y obviamente su amigo le iba a informar de qué es lo que estaba pasando con su empresa. Hay que ser muy ingenuo para creer que no le informaba, no ella sabe que está pasando esto con su empresa o no está pasando esto con su empresa. Y ocupó, como dije, información privilegiada para hacer compras a favor del mismo, cosa que es directamente ilegal, por lo que tengo entendido. También quiso mal. Se dio algunas cosas con las que no debería haberse ido, que van en contra de los principios supuestos de su partido, que van en contra de las ideas de la derecha. Que van en contra de ideas conservadoras, que son las ideas que él debería haber defendido. No voy a decir específicamente qué, pero tiene bastante que ver con, bueno, ustedes saben, con el ateísmo, con el LGBTQ, así que si quieren saberlo, lo pueden buscar. No voy a entrar en eso porque no quiero que me vengan a. No, no, no quiero que me vengan a atacar por este tipo de cosas, siendo que es algo que está ahí, que ocurrió y que él realmente lo hizo, que yo no encuentro 100% malo, entonces van a venir a atacarme porque no lo encuentro malo y van a venir a atacarme porque lo encuentro en parte malo. O sea, me van a atacar porque sí y porque no. Por eso, si quieren saberlo, pueden buscarlo. Otra cosa es que permitió que continuara la migración descontrolada, siguiendo lo de todos los gobiernos de Bachelet. ¿Por qué digo lo de los gobiernos de Bachelet? Porque cuando empezó el tema de la inmigración descontrolada fue con el tema de Haití y con los famosos vuelos y los sobrecitos amarillos que, si a esta altura siguen diciendo que es conspiración y que nunca ocurrió, les pido por favor que se informen porque hay pruebas tangibles de que sí era, hay grabaciones y hasta lo han admitido. De hecho, creo que hasta Bachelet le han pillado admitiendo eso en grabaciones y después esas grabaciones misteriosamente desaparecen de la faz de la Tierra. O sea, pruebas hay de sobra. Que una de como 1000 pruebas no sea completamente válida no quiere decir que las otras 999 no sean válidas. Y bueno, aparte de eso, hizo todo lo de la ley de extranjería, que reemplazaba a la ley de. Bueno, cambió la ley de migración en realidad, porque la ley de extranjería creo que es otra cosa. Sí, ahora me acabo de cortar la sopa, pero. Reemplazó la ley de migración y con eso prácticamente bordeó, y creo que lo hizo esto de eso tengo que hacer. Tengo que asesorarme en algún momento porque no me preocupé averiguarlo completamente porque fue como, ya, ocurrió. No puedo hacer mucho al respecto. Ocurrió y de todas formas estamos hasta el cuello. Pero que básicamente pseudo legalizó la migración ilegal. Ahora es irregular gracias a lo que hizo Piñera con la Constitución. O sea, bueno, con la ley de migración, perdón, no con la Constitución. Otra cosa que ya mencioné antes, por eso igual me enredé con la Constitución, es que bueno, ya dije, entregó la Constitución. Y la otra cosa mala es que, de acá yo sé que voy a tener diferencias de opinión con mucha gente, quizás se le anduvo pasando un poco la mano con el manejo de la pandemia. Si escucharon que se cayó algo de fondo, creo que es divertido que se haya caído justo cuando dije manejo de la pandemia. No tengo idea qué carajo se cayó, pero fue algo detrás mío. Así que yo no sé, no sé. Tengo susto de mirar para atrás, así que voy a seguir jugando esto, voy a seguir hablando. Pero
En realidad, sí. Yo personalmente creo que se le pasó la mano con el manejo de la pandemia, porque podrían haberse evitado muchas cosas. Porque lo que él hizo fue provocar casi un cierre completo del país, en muchos sentidos. Tiro bajo la economía. Hizo que mucha gente tuviera que inocularse con algo que era experimental. Y gente que quizás no lo necesitaba, porque con el tiempo se fue comprobando que habían grupos de riesgo para esto y habían otros grupos que no eran grupos de riesgo, que yo se los digo personalmente, yo jamás me inoculé, me dio un resfriado ultra fuerte cuando me dio esa cosa, pero no me pasó nada más. Estuve bastante débil como por un par de semanas, estuve mal 5 días, pero o sea, no fue nada del otro mundo. Para mí, al menos. Y yo no era parte del grupo de riesgo. Pero por otra parte, tenemos a toda la gente que tuvo problemas cardíacos después. Tenemos a toda la gente que sufrió problemas de coagulación, que están admitidos en los efectos secundarios de las inoculaciones que salieron después, obviamente. Y la verdad es que podría haberse evitado. Y yo aquí pongo cuestionamientos. Si esto fue por un lado, sí, yo no dudo que haya sido por proteger a la población en parte. Pero se habían dudas, se habían incógnitas. Y se firmaron acuerdos que eran millonarios y que tenían cierto grado de irracionalidad. No se puede demandar a los laboratorios porque el país aceptó esto para poder acceder a estas cosas. Bueno, ahí yo dudo un poco qué tanto fue por bienestar del país y qué tanto fue por bienestar de los negocios. O sea, esto fue un negocio. O sea, independiente de que ustedes crean que sí existió o que no existió, yo realmente creo que sí existió, pero que no fue tan grave como lo pintaban, porque incluso hay documentación de que mucha gente falleció por el protocolo que se le aplicó más que por la misma enfermedad, no sé, oxígeno y máquinas de oxígeno, se los dejo ahí. Y el tema es que esto fue un negocio de todas formas. Independiente de qué tan grave haya sido o qué tan no grave haya sido. Y sé que hay diferentes miradas, pero el tema es que podría haberse evitado esto, porque en otros países no lo hicieron de una forma tan brutal. De todas formas, tuvieron un índice de letalidad no muy distinto al de acá, pero no arruinaron la economía en el proceso y no dejaron a tanta gente con complicaciones físicas en el proceso tampoco. Yo no sé si ustedes conocen a alguien que haya tenido complicaciones físicas por eso, pero yo conozco a varias personas. Personas que antes eran completamente sanas. Algunas que están conscientes. Y otras que no están conscientes. Y yo simplemente me di cuenta que no se los digo porque cada vez que se los digo me lo niegan. Pero se nota, se nota. O sea, no me pueden decir que alguien que trotaba todos los días sin ningún problema, que estaba completamente en forma, que era una persona prácticamente fitness, ahora ya no puede hacer casi nada. Porque, no sé, ahora está con medicamentos tipo losartán para la presión. Y no porque haya dejado de estar en forma, sino que porque misteriosamente su estado físico se fue al carajo eventualmente y jamás pudo recuperarlo de vuelta. Alguien que mantuvo por años una rutina de ese tipo de ejercicio. Eso no tiene sentido, ¿cierto? Pero bueno, el asunto es que podría haberse evitado. El tema de los IFES también, que si se hubiera evitado tanto encierro, no hubieran sido necesarios tanto IFES. Y si no se hubieran dado tanto IFE, probablemente no se hubiera recalentado tanto la economía del país y no hubiéramos tenido una inflación tan brutal. Inflación que permite que todo suba los precios, que aunque después la inflación se regule, bueno, los precios no vuelven a bajar a como estaban antes. Eso es una costumbre que ocurre en este país, que lo he visto mil veces en este país, y por muy no socialista que sea o por muy no progresista que sea, sería un hipócrita si estuviera negando eso. Porque lo he visto ocurrir.
Entonces, hay varias cosas malas que también hizo, y por ese lado se puede entender que haya tanta gente que no esté muy feliz con celebrar su vida ahora. Porque eso me lleva a por qué digo que hay hipocresía en el título de este video. ¿Por qué menciono que esto se acaba de relegar mucha hipocresía? Bueno, es bastante obvio. Primero por la actitud de sus opositores, que es lo más obvio. O sea, sus opositores prácticamente, y lamento decirlo de esta forma, pero, y lo digo con todo el respeto del mundo, sus opositores lo querían prácticamente muerto. O querían hacerle su vida un infierno en la tierra. Sus opositores lo llamaron, no sé cómo decirlo, pero que faltó a los derechos humanos. Como dije antes, lo llamaron prácticamente un genocida. Lo llamaron que había sangre en sus manos. Que había mandado, pero a propósito, a los militares, a los carabineros, a atacar a la gente de forma sistemática por algo que el violín, le voy a decir violín, el violín de los derechos humanos. Entonces, eso es una cosa, pero también está el detalle que pues, trataron de destituirlo. Hicieron todo lo posible para destituirlo. Hubo gente que habló de llamar a elecciones anticipadas, que eso incluía la prensa, José Antonio Neme, que ahora lo está defendiendo, está diciendo cómo la gente es tan indolente, está llamando a destituirlo. Al igual que gran parte de la oposición en ese entonces, que ahora son los que nos gobiernan. O sea, le dijeron directamente, señor Piñera, usted está avisado. A ese nivel. Y esa persona que dijo eso, ahora está diciendo que es un demócrata, que era un ejemplo, que él desde un principio fue un líder democrático, que fue un estadista, que lamentan su pérdida, dándole las condolencias a su familia además. Y yo no sé cómo la familia de Sebastián Piñera es capaz de mirar a esta gente sin escupirle a la cara. Yo no podría. Yo no podría. Probablemente son gente muy educada, probablemente crean que no vale la pena, pero yo realmente no podría. Si Sebastián Piñera fuera mi padre, lo hubieran tratado de esa forma y ahora vinieran a no sé, a darme pésame y estuvieran diciendo prácticamente en cadena nacional que sentimos su partida y que hay que llamar a la unidad porque. Porque claro, ahora que ya no está, hay que llamar a la unidad, no cuando estaba vivo, ¿cierto? Yo a esta gente les escupiría en la cara. Les diría que son unos hipócritas. Enfrente de toda la prensa. Pero bueno, ese soy yo en realidad. Probablemente esa es una de las razones por las que no soy ni jamás voy a ser político de ninguna forma. Bueno, todos somos políticos si lo miramos de cierta forma, pero saben a qué me refiero. ¿Por qué me digo que aquí hay hipocresía? Por la actitud de su banca. Que son todas unas malditas hienas, perdón que lo diga, pero son todos unos malditos carroñeros. La oposición también. La oposición también. Pero cuando uno considera la oposición, uno sabe que al estar en contra de él, obviamente van a hacer cosas desgraciadas de repente, lo que no lo justifique, sino que me lo espero de ellos de cierta forma. Sigo pensando que son unos desgraciados, sí, sigo pensando que son unos desgraciados, obviamente, pero. Creo que es más desgraciado incluso ser parte de la misma banca, haber compartido con él. Voy a ver si puedo hacer algo acá porque por lo visto estoy puro dando vueltas en círculo. Necesito armas y necesito armas. Pero bueno, el asunto es que una cosa es ser oposición, otra cosa es ser de la misma banca y en algún momento, primero, haberle negado el agua y el pan, como dicen, el agua y la sal, no sé cómo se dice, pero haberle negado todo, haberle negado hasta la mirada porque todo el mundo lo está odiando, porque si todo el mundo odió prácticamente a Sebastián Piñera durante el tiempo del estallido, un tiempo después del estallido. Y, o sea, ahora vienen y poco menos es lo mejor del mundo.
pero es que nosotros siempre estuvimos con él y uno dijo que había muerto el de Leonardo da Vinci chileno, si no me falla la memoria. Murió Leonardo da Vinci, así, una cosa así, dijo. Y yo sé a qué se estaba refiriendo, pero yo creo que no se puede haber dado cuenta de lo ridículo que era lo que estaba diciendo. Porque realmente, imagínense, murió un Leonardo da Vinci. Y puede que me esté equivocando de figura histórica, lo tengo más que claro, porque sí, no le presto tanta atención a las noticias cuando son tan doble ETF. Pero, o sea, el nivel de estupidez de la bancada de Sebastián Piñera, de la gente que era del mismo sector, espero, yo no sé, o sea, se cayeron de cabeza cuando eran pequeños, no sé, no tengo idea, pero decir ese tipo de cosas y no tener como la capacidad, la autocapacidad de ver lo estúpido de lo que acabas de decir y ver lo hipócrita de lo que acabas de decir es algo que a mí me supera. La verdad me supera. Porque aparte está el tema de que por un lado están diciendo eso, pero por otro lado están prácticamente peleándose detrás de las cámaras para ver quién carajo va a sucederle en el poder. ¿Quién va a ser el líder de este legado ahora? ¿Quién es la banca que tenía Sebastián Piñera? Que creo que se han cambiado el nombre. Ya no sé, eso no viene al caso. Se entiende lo que estoy tratando de decir. Y claro, dicen Evelyn Matthei. Ahora, Evelyn Matthei siente mucho su pérdida, siendo que en algunos momentos le quería puro cerruchar el piso. Lloran todos y están acongojados y todo, pero por detrás están tratando de ver quién va a seguir los pasos de Sebastián Piñera y a quién tiramos para derrotar a la oposición, porque esto es un circo que nunca termina. Y es un circo que, bueno, ya les voy a comentar de eso, pero es un circo en el que las apariencias lo son todo. Realmente lo son todo. Por lo que yo tampoco tengo muchas dudas de que sea un circo en todo sentido. Como digo, ya les voy a hablar de eso. Bueno, la actitud de la prensa, ya la mencioné en parte, pero la prensa que prácticamente salió a no sé, pobrecito Sebastián Piñera y que ahora es un estadista y que ahora ha sido como, no sé, el mejor presidente desde la vuelta a la democracia y que no le tocaron las cosas fáciles y que por lo mismo hay que entenderlo y que yo realmente no sé. No sé. Yo no sé en qué planeta vive la gente que le crea a la prensa a esta altura. Porque la hipocresía de la prensa ya es brutal. O sea, el mismo Neme. Neme, que es un periodista chileno que es bastante especial para sus cosas y se enoja y se indigna y es uno de los que llamaba a destituir a Piñera. Llamaba a destituirlo. Y ahora no, ahora es un estadista, ahora hay que rendirle pleitesía simplemente porque falleció. Y eso no es así. Ya vamos a llegar a las conclusiones en las que les voy a decir bastante de eso también. Por otra parte, hipocresía también, pero también es algo que me es un poco preocupante, que es la actitud de gran cantidad de parte de los chilenos que he visto. Oh, tengo una oveja. Oye, vuelve. Se le está yendo la maldita oveja. ¿Va a volver o no? Sí, ahí vuelve. Y qué divertido que haya tirado. Ni siquiera lo pensé, pero tiré una oveja cuando empecé a hablar del pueblo de Chile. Que no estoy diciendo que el pueblo de Chile sean todas ovejas, pero hay ciertas personas que parece que tuvieran tendencia hacia eso, porque es como que no pensaran por sí mismos, es como que se llevaran por la masa solamente. ¿Por qué? Porque gran parte de personas que he visto lo aman después de que lo odiaron, o lo aman más siendo que antes lo amaban. Por lo menos los que lo aman ahora y lo amaban antes son consecuentes. Y contra eso no puedo decir nada porque habrán tenido sus razones, son libres de hacerlo, pero son consecuentes, eso es lo importante. Pues los que ahora lo aman después de odiarlo, solamente porque falleció y porque les montaron un espectáculo mediático que los emocionó, les tocó la fibra y, oh Dios mío, pobre presidente,
Esa gente, discúlpenme, pero son ovejas. Son ovejas. Y a ver si la oveja me defiende. Y ni siquiera me puedo defender. Me están pegando. Bueno, ese es un lado de la gente. Porque hay otro lado de la gente. Vuelve, oveja. No, no quiero que mueras aquí. Porque otra parte de la gente están celebrando su deceso. Yo no he visto, no mencioné a gente que antes lo amaba que ahora lo odie. Porque no he visto eso. Porque no es políticamente correcto odiar a alguien si lo amabas antes que falleció. Es lógico que no va a haber nadie que antes lo amara que ahora lo odie. Pero los que lo odiaban antes, ahora lo odian más. Algunos. Y hay algunos que celebran su muerte. Y ante eso debo decir, también era un ser humano. Yo habré tenido todas mis diferencias con él, pero hay que separar las cosas. Una cosa es la figura del presidente, la otra cosa es la figura del ser humano. Yo podré sentir mucha lástima porque falleció el ser humano, pero el presidente sigue siendo una persona que no es de mi agrado. Y puedo separar eso porque tengo claro que un presidente es un cargo que toma una persona y esa persona después se va. Ahora, ¿es la persona la que toma el cargo? Obviamente. Y estando en vida, obviamente, sigue cargando con ese peso. Pero una vez que falleció, por lo menos se gana mi simpatía de que yo no lo voy a atacar como persona. Pero las acciones que cometió no desaparecen mágicamente. Y por lo mismo, yo no puedo condonar que haya gente que ahora esté celebrando su deceso, porque eso ya lo encuentro como lo último. Pero si lo odiaban a ese nivel antes, bueno, están siendo consecuentes. No les puedo decir nada por ese lado, pero también estaba en desacuerdo con ustedes desde antes, porque odiar a alguien a muerte, no sé. No sé, yo no soy de ese tipo de persona quizás, pero quizás podría entenderlo si les hizo algo directamente. Si ese es el caso, bueno, se entiende un poco. Pero a lo que voy con esto más es la falta de consecuencia y la hipocresía. Y también a que, bueno, desearle la muerte a alguien, o celebrar su muerte en realidad, ya es un poquito mucho quizás. Es un poquito mucho. Eso ya depende de sus valores probablemente, pero bueno, yo no celebraría la muerte de alguien. Por último, no sé, sonreiría para callado o algo del estilo, por respeto. Sí, creo que esa sería mi actitud por ese lado. Y bueno, esto me lleva a otro punto, antes como de determinar qué tiene que ver con esto. Bueno, no antes de determinar, antes de darles mi opinión real. De hecho, sí parece que esto va a dar para un rato más, pero por lo menos no ser tan largo como pensaba. Yo pensé que iba a estar como 3 horas acá. Pero bueno, tengo que mencionar a alguien en particular acá. Porque vi harto ataque contra esta persona y lamentablemente entiendo por qué atacaron a esta persona, lo entiendo, pero también entiendo su postura y encuentro que decir que prácticamente es un desubicado o que cómo se le ocurre o que es un energúmeno y tratar de descalificarlo por su opinión, creo que es no ver la totalidad de los hechos por completo. Ahora, esto he visto a mucha gente decirlo. Lo aclaro porque en particular en un canal al que solía ir y que de repente escucho todavía, hablaron justo de esto el otro día. Entonces hice que varios de los suscriptores de allá de repente se pasean por acá. Y no me estoy refiriendo a ese video en particular ni a esa crítica a esta persona en particular. Y sí me estoy refiriendo a Nicolás Márquez. Ya les voy a explicar quién es Nicolás Márquez. Pero voy al hecho de que estoy comentando esto porque lo vi en varias partes, no porque lo vi solamente en una parte, para que nadie se sienta aludido de que, oye, tú estás haciendo esto para responderme, para llevarme la contra. No, estoy comentando esto en particular porque varias personas cayeron en esto, en descalificar a Nicolás Márquez, y entiendo por qué lo hicieron, pero creo que no están viendo toda la película de esto. Y si están viendo toda la película y si aún así decían que es más importante la forma que el fondo,
creo que no tengo mucho más que decirles y creo que vemos las cosas bastante distintas. Pero bueno, ¿qué fue lo que hizo Nicolás Márquez que fue tan terrible? Nicolás Márquez se indignó. No te sé, tenía que aclarar primero, pero lo voy a aclarar ahora. Nicolás Márquez es un escritor y derechista argentino. Escribió particularmente un libro sobre... Escribe en general libros sobre dictaduras. Eso es lo que hace. Sobre dictaduras latinoamericanas. Y escribió un libro, si no fue de la memoria, de Fidel primero. De Fidel Castro. Bueno, uno de esos dictadores, o el Che Guevara, no me acuerdo. Escribió un libro de eso. Escribe contra el comunismo también, tengo claro. No te sé, yo no leo mucho de eso, de ese tipo de literatura porque prefiero buscar información en internet antes que leer un libro completo y busco la información como justa que necesito un libro si la necesito. Y tiramos a oveja a morir y morí yo primero. Maravilloso. Pero el asunto es que él escribió un libro en particular que se llama La dictadura comunista de Salvador Allende. Y le sacó renta a mucha gente. Y le sacó renta a mucha gente porque nadie había escrito de esa forma a Allende. Y porque Allende, bueno, él simpatizaba con el comunismo. Tuvo a Fidel tuvo a Fidel en Chile. Se dice que tuvo temas con Cuba, que tuvo temas con la Unión Soviética. Y por el contrario, también se decía que Pinochet tenía temas con Estados Unidos. Eso no es lo importante acá. Lo importante es que él escribió un libro donde supuestamente esclarecía muchos de esos temas. Y él siempre, Nicolás Márquez, siempre ha dicho que quiere mucho a Chile, que admira a Chile porque fue el único país de Latinoamérica que logró derrotar al comunismo. Y la verdad es que bueno, él siempre ha tenido como una relación estrecha con Chile y en parte también con republicanos, con el Partido Republicano de Chile. Y con todo ese sector, con el sector que antes se denominaba patriota, entre comillas. Yo como que un tiempo estuve metido en ese sector, después me di cuenta cómo podía actuar mucha gente en ese sector y me di cuenta muy rápido que yo realmente... me quedé callado por un segundo porque técnicamente yo soy de centro, técnicamente. Pero no el centro que se entiende como anda a donde convenga, sino que toma las ideas que funcionan, que es muy distinto. Mi problema son los extremos, ese es el asunto, mi problema son los extremos y a veces lamentablemente estando hacia un lugar se comete el error de pasarse un poquitito a los extremos, y no me refiero al meme de la ultraderecha o la ultraizquierda, sino que me refiero a que hay ciertas cosas que yo no comparto simplemente con el Partido Republicano ni con la nueva pseudo derecha que a mi parecer comete muchos errores en muchas cosas. No es que la nueva izquierda sea muy maravillosa tampoco, pero la verdad es que sí, tengo una relación complicada con la política, la verdad. Especialmente porque me crié en un ambiente que por un lado eran derechistas y por otro lado son socialistas. O sea, cosa que diga va a ser mal vista y eso ha sido siempre, siempre así en mi casa, en mi hogar y con mi familia. El asunto es que, bueno, él tenía lazos muy estrechos con republicanos. Y digo tenía porque no sé qué tan estrechos van a ser sus lazos ahora. Porque criticó a la gente que le estaba dando, y no sé si republicanos lo hizo, la verdad, ahora que lo pienso, pero parte de la derecha que apoyaba a Nicolás Márquez sí lo hizo, que como que empezaron a obviar un poco los errores de Sebastián Piñera. Empezaron a obviarlos y empezaron a básicamente lo que se hizo en estos días, que fue como barrer bajo la alfombra muchas de las cosas que pasaron y considerar a Piñera un estadista, considerarlo el mejor presidente del mundo, considerarlo, no sé, un baluarte de la democracia y un montón de cosas que
todos sabemos que no es así. De hecho, no hemos tenido prácticamente ningún presidente que nos haya mandado alguna gracia mayúscula en los últimos 2024 años, creo yo. Porque piensen para atrás. O sea, casi toda la Concertación arruinó el sistema de AFP con sus reformas, vendieron la mitad de Chile, ideologizaron una población de a poco, pero la ideologizaron de todas formas. Le quitaron educación cívica. Si nos vamos más atrás, Pinochet también cometió bastantes errores. Si nos vamos más atrás, Salvador Allende también cometió un montón de errores. Entonces, como que no... ninguno se salva por ese lado. Entonces, claro, Nicolás Márquez salió a criticar esto. Salió a criticar de que ahora toda la oposición que porque nos quería... Y bueno, la oposición y más que la oposición, el mismo sector de Piñera, que le dieron la espalda y lo criticaban y que era lo peor y que ya váyase para la casa, que ya viejito está leseándose, poco menos. Onda, ahora están de lo más bien. Ahora están como olvidando todo lo malo y recordando solo lo bueno y endiosando un poco a Sebastián Piñera. Y yo realmente lo entiendo. Yo realmente entiendo a Nicolás Márquez en ese sentido, porque para él que no es chileno, para él que creó lazos en este país, para él que le tomó cariño a este país, y para él que siempre ha dicho que siempre, y que lo vio, o sea, él lo vio, no es que se lo hayan contado, que Piñera entregó la Constitución, lo que dio a paso a técnicamente dos gastaderos de plata del, no sé, nivel Dios con los que se habrían podido arreglar muchas cosas en este país y que nos llevaron a nada y que era obvio desde el principio que no iban a llevar a nada y que gran parte de ese financiamiento fue solamente para los partidos políticos porque sí, de las elecciones de consejeros y de todas esas cosas, los partidos políticos obtuvieron financiamiento. Entonces... o sea, yo como extranjero, en su lugar, si hubiera escrito libros, si hubiera dado charlas en este país, si me hubiera codeado con la pseudo derecha, me hubiera codeado con republicanos para trabajar en pos de poner en evidencia todo lo terrible del socialismo, del comunismo, y después me hubieran salido con esto, yo habría explotado. Yo habría dicho, se volvieron todos locos. O sea, cuando bajan los marcianos y me llevan. La verdad. Porque es lo mismo. Él, yo estoy seguro que él de la oposición se lo esperaba. Porque era de esperarse. Siendo gobierno ahora, la ex oposición, tengo que aclararlo, se puede malentender. Siendo gobierno ahora, ellos tienen que mantener la apariencia. Ellos tienen que seguir con su papel. Honrar al presidente, expresidente Piñera, por más que les duela, por más que les moleste. Yo en el fondo creo que están muertos de la risa. Yo no creo ni que les haya dolido, ni que les haya costado. Yo creo que están muertos de la risa, honestamente. Puedo estar equivocado, puedo estar muy equivocado. Pero en el caso de alguien que es razonable, en el caso de Nicolás Márquez, que siempre ha sido consecuente, y que no tiene pelo en la lengua para decir lo que piensa, yo tengo claro que para él tiene que haber sido indignante. Entonces él empezó a despotricar. Y hubo gente que le dijo que tenía que ubicarse prácticamente y que tenía que no sé qué, tener un poco más de empatía y todo. Y ahí es donde yo digo, ¿por qué tiene que tener empatía para decir algo que es cierto? La forma yo no la comparto, tengo que decirlo. La forma en la que lo dijo yo no lo comparto, porque sí ocupó un lenguaje relativamente fuerte, no necesariamente con insultos, pero lo dijo de una forma relativamente fuerte. Pero, o sea, ¿acaso no es cierto que Piñera entregó la Constitución? ¿Acaso no es cierto que gran parte de su sector después lo evitaba como si fuera, no sé, un perro tiñoso? ¿Acaso no es cierto que le echaron la culpa de todos los males a Sebastián Piñera dentro de la misma derecha? ¿Acaso no es cierto que querían destituirlo
tanto la oposición como algunas personas de derecha. Entonces que ahora vengan y digan como que es el mejor presidente de la historia y que no, pobrecito, que él no hizo nada mal y que hay que honrarlo y olvidar todos sus errores porque falleció. A cualquier persona consecuente le emplotaría. Especialmente a alguien que no es de este país, que ha defendido este país de forma ideológica, claro, no, no aquí mismo ni nada por el estilo, y también él gana plata haciendo libros, y para qué andamos con cosas, también es un negocio, pero parte de eso al menos se es sincero, y por ende yo creo que realmente le molestó. Y ahí es donde está mi problema grande, en realidad, porque con todo ese tema de Nicolás Márquez, porque demuestra que la gente se sigue regulando más por la emocionalidad que por lo lógico. Y mientras sigamos así, no vamos a llegar a ninguna parte. Porque lo mismo, bueno, lo mismo que estaba diciendo antes, ¿acaso que Sebastián Piñera haya fallecido quita todo lo que hizo? No. Entonces Nicolás Márquez no está en lo equivocado tampoco. Mala la forma de decirlo, pero está en gran parte en lo correcto, porque tampoco está equivocado al decir que, bueno, los que ahora lo están endiosando a Piñera son todos unos hipócritas. Perdón que lo diga de esta forma, pero son todos unos hipócritas de mierda. Sabía que me iba a alterar un poco y me alteré, pero me molesta. Me molesta porque también encuentro muy poco tolerante que después venga gente a decirte, oye, no puedes decir nada del expresidente por respeto, siendo que mucha gente sufrió mucho por su culpa. Yo personalmente no voy a decir nada en contra de él por respeto. De hecho, si revisan todo este audio que he grabado, no he dicho nada ofendiéndolo. No he dicho nada que haya sido mentira. No lo he tratado de ninguna forma denostativa. Solamente he dicho cosas que son hechos. Pero yo sé que incluso hay gente que así va a encontrar que esto es una ofensa. Y le estoy faltando el respeto a la memoria del presidente. Y es como, o sea, si tanto quieren tolerancia, también den tolerancia. También dense cuenta que no todos opinan como ustedes. Y hubo gente que realmente sufrió por culpa de los errores del expresidente y que tienen razón para tenerle tirria. Como dije antes, no estoy de acuerdo con la gente que prácticamente está celebrando su muerte. Pero la verdad es que hay gente que no quiere celebrar a Sebastián Piñera. Gente que no quiere prácticamente decir que dejó un legado y que fue el mejor presidente. Hay gente que no quiere honrarlo. Y está bien. Está perfectamente bien. Están en su derecho. Porque a ellos tampoco nadie les vino a honrar su sufrimiento, que posiblemente vino por culpa de decisiones de mandatarios. Digo mandatarios porque esto podría haber ocurrido con cualquier otro mandatario. Ocurrió también con Pinochet. Ocurrió también con Allende. Para mucha gente, las decisiones de Allende fueron, no, no sé, su tumba. Para mucha gente, las decisiones de Pinochet también fueron su tumba. No te sé, estoy hablando de gente que se atrapa en esto, no gente que directamente actúa mal bajo los gobiernos y que hay que. ¿Saben a qué me refiero? Porque ahí es un tema mucho más complejo y ese tipo de cosas hay que verlas como caso a caso, pero a lo que me refiero es que también hay que ser empático con el sufrimiento de la gente. Por eso también al principio decía lo de los incendios. Sí, es lamentable que haya muerto un presidente. Sí, lo siento por su familia, lo siento por sus amigos, por sus cercanos. Pero ¿cuánta gente no murió en el incendio? ¿Cuánta gente no encuentra a sus seres queridos por culpa de la negligencia de haber dejado todo botado por hacer el funeral del presidente? ¿Cuánto más van a demorarse incluso en saber qué pasó con sus seres queridos? Eso también es sufrimiento. Y no por, no sé, no tener un cargo, son menos importantes. Así que eso, si quieren tolerancia, también entreguen tolerancia. Y entiendan que hay gente que tiene problemas con Sebastián Piñera porque sufrieron por culpa de él.
toda la gente del que sufrió a causa del estallido, toda la gente que tuvo, que ha tenido que lidiar con los problemas de toda la gente que ha llegado con el tema de la migración. Y esas son cosas que se le pueden atribuir en gran parte a Sebastián Piñera. Así que si no, no es un tema tan simple, pero al final es como todo tiene su razón de ser, y cuando las cosas son muy extremas, como desearle la muerte a alguien, bueno, eso no hay que tolerarlo, pero cuando es dentro de lo razonable, también hay que tener un poquitito de tolerancia para entender que hay motivos para las cosas. Pero bueno, no me quiero alargar con eso porque todavía me queda decirles mi opinión real de todo esto, que va un poco de todo lo que ya dije, pero como me gusta separar esto por capítulos, porque de lo contrario es muy horrible escucharlo, creo yo. Bueno, mi opinión real de todo esto. Estamos hasta el loli, perrito. Sí, no. Aparte de eso, mi opinión real es que, como dije varias veces durante este video, hay que entender que fue un ser humano. El expresidente Piñera fue un ser humano. Y merece respeto. Por lo mismo, no se lo ha faltado en este video. Pero eso no significa que haya que hacer la vista gorda. Eso no significa que todos sus errores, que todas las cosas que le causaron sufrimiento a un país, que le causaron congoja a un país, porque sufrimiento es una palabra bien grande, la verdad, todo eso no se borra porque él falleció. Aunque haya sido un fallecimiento trágico, eso no se borra. Eso no es así ni con Piñera, no fue así con Pinochet, no fue así con Allende, y no debería ser así con ningún mandatario, con ninguno. Porque recuerden, tenemos varios mandatarios que están llegando como al tope de su vida terrenal, por decirlo de alguna forma. O sea, cuando ellos ya no estén, todos sus errores se van a olvidar. Si se van de forma trágica, todos sus errores se van a olvidar. O es solamente el caso de Sebastián Piñera, porque él podría haber sido candidato presidencial. Entonces, ¿esto es aprovechamiento político? ¿O es realmente porque fue trágico? ¿Porque fue reciente? ¿O porque nadie se lo esperaba? Es que así no funcionan las cosas. El asunto es que si alguien comete errores, esos errores no se borran. Las cosas buenas tampoco se borran. Eso es lo bueno, eso es lo maravilloso. Las cosas buenas tampoco se borran, aunque los errores tienden a relucir más a lo largo de la vida. Y seamos sinceros, a uno nunca le, o rara vez le, no sé, lo felicitan por las cosas buenas que hizo, por los errores. ¡Ah, tú hiciste esto! Y bueno, es como normal, los errores destacan más, pero en el caso de Sebastián Piñera, bueno, sus errores siguen siendo errores, estando en esta tierra o no estando en esta tierra. Y sus logros también. Tuvo ambos. Ahora les corresponde a ustedes decidir si fueron más errores que cosas buenas y viceversa, pero la verdad es que ese es el asunto. La muerte de alguien no borra sus errores ni sus logros, y no hay que hacer la vista gorda. Como dije antes también, hay que tener más tolerancia con los distintos puntos de vista. No todos opinamos igual respecto a Sebastián Piñera. Y su muerte obviamente va a causar división porque cometió muchísimos errores, especialmente durante su segundo mandato. Estoy repitiendo esto porque esto de cierta forma sí prueba algo, sí deja en evidencia algo. Y esto es que ya, ¿qué más pruebas necesitamos que no hay que idolatrar a los políticos? No hay que idolatrarlos, no hay que ponerlos en un pedestal, especialmente de forma póstuma, porque si no, no se aprende nada. Si no, después no se aprende nada, se olvida lo que hicieron y como, no, si mi presidente fue maravilloso y todo esto, y ha pasado con varios, ha pasado con varios presidentes. Dejo a su conciencia con cuáles presidentes creen que ha pasado. Algunos van a creer que fue con uno, otros van a creer que fue con otro. Y me lo puedo imaginar en mi cabeza y me da incluso risa pensarlo. Pero el tema es que no hay que idolatrarlos porque, o sea, son seres
humanos comunes y corrientes. Y ya está bien que le hagan su acto y toda la cosa, todo lo que quieran, pero. Y con respeto y todo, pero. Eso no cambia nada. Eso no cambia la realidad de nuestro país. No cambia lo que fueron. Y no cambia lo que va a seguir siendo el sector político. Porque eso es la otra cosa a la que llego como conclusión. Que obviamente la clase política actual, y lo voy a decir en buen chileno, son unos hueones oportunistas de mierda. Son unos hipócritas, pero nivel Dios. Sea, por favor, si alguien no ha visto y quiere ver la hipocresía en su máxima expresión, vean, por favor, el acto que le hicieron a Piñera, en el que tuvieron discurso y todo, el día viernes. Ya, yo no sé, viernes, ¿cuánto fue? Fue ayer ya, viernes 9. Que está por todas partes, porque es lo único que importa en el país ahora, por lo visto. Creo que no había visto tanta hipocresía junta desde que me junté por última vez con mi ex. O sea, es algo pero impresionante, me superó. Debo decir que me superó. Y por eso también tengo la voz tan cansada, porque iba a dormir temprano, iba a dormir, o sea, iba a dormir como temprano en la mañana, una siesta para poder reponerme, porque tuve que estar trabajando todo el día en la noche ayer. Y escuché la primera parte y no me pude despegar de lo sorprendido que quedé, WTF. What the fuck? ¿Qué pasó en este planeta al escuchar los discursos de esta gente? Y al ver cómo se manejaban, o sea, es como. Y eso es lo peor, yo sé cómo son. Yo tengo claro cómo son. A varios les tengo incluso sacados como un perfil psicológico de tanto verlos, porque estoy acostumbrado, que es mi trabajo, maldición. Incluso así me sorprendió lo que vi. Y para que pasara eso, ya es mucho, es mucho. Ahora. Esto también nos deja claro que todos están en lo mismo, porque los mueve el mismo fin, el poder y el dinero. Como he dicho muchas veces acá, división de izquierda a derecha, las pelotas son casi todos lo mismo. Actúan todos como si fueran lo mismo en bloque. Se turnan para cosas. Y si bien creo que hay algunos que no caen dentro de eso, gran parte lo hace. Y esa gran parte es la que nos tiene que preocupar. Porque cuando son pocos los decentes, la mayoría es la que manda. Y eso va a seguir siendo así. Porque yo lo he visto, yo lo he visto en políticos decentes que conozco. Los sacan a la mala porque no les conviene tener a políticos buenos ahí. Me estoy refiriendo a cargos más pequeños, ¿sí? No sé, como municipalidades. Pero sacan a políticos decentes, le hacen la vida imposible. Porque dejan a todos los demás en evidencia de que no hacen nada por la gente. Entonces, no se puede confiar en la gran mayoría de los políticos. Hay que tener mucho más cuidado para elegirlos para las próximas, pero yo lo veo bien difícil porque al final pueden a su gente a dedo y es muy difícil cambiar eso. Yo creo que tienen que pasar muchas cosas en Chile como para que cambie eso. Porque esto, vamos de mal en peor. Se está degradando la clase política en Chile. Eso hay que tenerlo claro al menos. Porque así por lo menos podemos estar preparados para los desastres que nos vayan pasando. Pues lo mismo, no se puede confiar en ellos. Si te prometen que te van a ayudar, no sé, por lo del incendio con una casa, ten por seguro que no va a ser así. A la gente del aluvión del año pasado, no hicieron casi ninguna casa, no les entregaron casi nada. La gente tiene que prácticamente estarse, no sé, rascando con sus propias uñas. Pero ¿qué es lo que hacen? Anuncian cosas en la prensa, dicen que se van a hacer las cosas, y después la prensa nunca lo sigue de nuevo. Entonces la gente asume que, ah, pero que son buenos, hicieron todo esto por la gente del aluvión. Y en el fondo no hicieron nada, hicieron el anuncio, hicieron como un décimo quizás con suerte de lo que iban a hacer. Y ahí quedó. Y no le solucionaron las cosas que hacían a él.
Pero la propaganda fue maravillosa, ¿cierto? Y con eso también me puedo referir a la prensa. ¿La prensa le servirá a todo esto? ¿O acaso creen que es un poco, no sé, creen que es coincidencia que toda la prensa opine lo mismo siempre? Porque opinan casi todo lo mismo. De hecho, hay un video que tiene esos años ya, en el que muestran noticiarios de Estados Unidos, en los que todos los comentaristas están hablando exactamente lo mismo. Y los cambian, hacen como cambio de canal, como zapping, y están como todos completando la oración porque están todos diciendo lo mismo, el mismo relato. Y si en Estados Unidos es así, ¿qué le hace pensar que acá no es lo mismo? ¿Qué le hace pensar que gran parte de la prensa no está aliada tratando de llevar adelante un solo relato? Porque al menos para no sé, para algunas cosas específicas, como para el estallido, como para, no sé, para los desastres, funcionan todos de la misma forma. Yo les puedo decir en canales que quizás, bueno, no sé de qué tendencia política será la gente que llegue a escuchar esto, pero en el canal de Alexis López Tapia, que, bueno, él es bien de, creo que es de derecha, ya ni siquiera sé porque tiene problemas con la derecha de Chile y, bueno, es más nacionalista, por lo que tengo entendido. Puedo estar equivocado, pero pues, el asunto es que la información de lo que dijo es lo importante. Y dijo que al tema del incendio, y estuvo con gente ahí, estuvo también con Macarena Becker, que también creo que era del Partido de la Gente, que es influencer de política, y tiene como la misma mirada, de cierta forma, pero también como más para el lado empresarial, y con Cuculet, que por un momento fue youtuber, y algunas veces estuve hablando con él en un panel, era entretenido, se extraña a Cuculet y sus opiniones controversiales. Ellos estuvieron allá, en el tema del incendio. Ahí también con otra youtuber más que no, Viviana Becerro, parece, o algo así, Canal Chile Libre y algo. Y el asunto es que, claro, ellos le preguntaron a la gente cercana al incendio que cómo había sido el trato de la prensa. La prensa como que se acercó, tomó un par de fotos y como que no entraron muy directo donde estaba todo el incendio, o sea, donde las papas queman, donde la gente necesitaba la ayuda, y después se fueron. Y lo mismo las autoridades. No han ido, están todas ocupadas con el funeral de Sebastián Piñera. Entonces son todos serviles para lo mismo, para el mismo maldito fin. Y no ayudan realmente a la gente. Y eso es lo importante. No el funeral de Sebastián Piñera. Lo importante es lo que le está pasando a la gente. Y yo lo encuentro descabellado, lo encuentro horrible. Por eso también quise grabar esto. Que pues, sé que casi nadie va a escuchar esto, pero me hubiera sentido mal si no lo hubiera hecho, la verdad. Y eso, o sea, no se les puede creer nada. Y bueno, nos están distrayendo de lo importante, que en estos momentos es el incendio. Ah, y antes de terminar, algo que me había molestado bastante, que en algún momento iba a incorporar, pero que se me iba. Les dije que el gobierno no iba a ayudar a la gente, ¿cierto? Que no confiara en eso. Bueno, hace un par de días salió el presidente a pedirle ayuda a los privados, a que los privados se aliaran para ayudar a la gente también. Estoy viniendo de un presidente que era antisistema. Estoy viniendo de un presidente que pretendía erradicar el capitalismo, el neoliberalismo, como le decía él. Estoy viniendo de un presidente que, si no hubiera permitido, bueno, no sé si podría haberlo evitado por completo, pero algo más podría haber hecho para interceder ahí. Si hubiera hecho algo más por el tema de los robos de las municipalidades y de las fundaciones, tendría la plata de más para poder apoyar a la gente de allá. Y además hay un montón de cosas en las que han gastado de forma muy estúpida, por ejemplo, caleta de pescadores con perspectiva de género. ¿No es más importante que la gente se haya quedado sin casa y sin nada? Que se les esté quemando todo.
Entonces, si no tienen prioridades como la gente, obviamente no van a ayudar a la gente. Y sé que esto está como un poco afuera de todo lo demás que hablé, pero tenía que decirlo porque es increíble. Y también va de la mano de que no podemos esperar que nos ayuden, no podemos esperarnos mucho del gobierno y de los políticos, porque a ellos solo les interesa el poder y sería. La gente les importa un carajo. Ahora estoy generalizando, sí lo sé, pero es fácil generalizar cuando la mayoría está en lo mismo. Es bastante fácil. Y bueno, antes de terminar, sí, ya vamos terminando, no se preocupen, esto ya parece stream más que video de opinión. Pero por algo voy a poner capítulos también, porque si no va a ser horrible escuchar esto. Antes de terminar, sí, tengo que decir que extiendo mi respeto, extiendo mis condolencias. Sé que jamás van a llegar a puerto, sé que a nadie le importa posiblemente. Pero extiendo mi respeto hacia la familia de Sebastián Piñera. Extiendo mis condolencias. Que en paz descanse. Y digo esto porque independiente de todas las diferencias que tengo, independiente de todo lo que creo que hizo mal y de todo lo que creo que hice bien, es una persona que merece la consideración que corresponde. Porque también es un ser humano. Su familia también. Y merece la consideración. Y tenía que decir eso porque tiene no, mucha gente igual. No, bueno, no lo digo por esto, lo digo porque realmente me nace hacerlo, la verdad. Pero también lo digo porque si no, mucha gente va a decir como, ah, pero es que despotricaste y cómo no das tus condolencias ni nada. Oye, si yo quiero doy mis condolencias. Así de simple. Y quiero darlas porque me criaron bien. Así que, mis condolencias. Lamento lo que ocurrió. De verdad digo, ojalá no hubiera ocurrido. Ojalá no hubieran tenido que vivir eso. Y una muerte trágica siempre es una muerte trágica. Nunca es bueno cuando de antemano se va alguien. Pero lamentablemente el mundo es lo que es. El mundo no es justo y las cosas de repente simplemente pasan. Pues lo mismo es que hay que tratar de ser buena persona, hay que tratar de ser mejor cada día porque uno no sabe cuándo va a llegar el momento propio. Y es mejor irse tranquilo, irse en buena lid de este lugar. Así que bueno, antes de que me ponga, no sé, más lúgubre todavía, me ponga a cantar Linkin Park o algo por el estilo, o me ponga a hacerme un maquillaje con sombra oscura y a mover la cabeza de lado a lado, así como los emos de South Park, este video llega a su final. Me despido, espero que estén muy bien, también les digo que pueden dejar sugerencias de tema, de qué quieren que hable acá. Vamos a seguir con los streams, posiblemente el domingo o el lunes. Yo creo que el domingo, pero pretendía día sábado, pero lamentablemente voy a tener visitas. No les puedo decir, oye, váyanse que tengo que hacer stream. Ojalá pudiera. Pero bueno, dicho eso, espero que estén muy bien. Será hasta un próximo video. Adiós. Y realmente no logré nada jugando esto, ¿cierto? No, no logré nada. Pero bueno, el video por lo menos. Había que decirlo y se dijo. Adiós.